Little bit of ice, pour that red in there. This must be her soul dance. I'm like, ain't nobody else in here. Sexy as she wanna be, and she has the next close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes. That's a shawty is a perfect fit. Nice and delicate body made to sing. The way you get it is, come over here and shake it for a gentleman. Cause you won't need it.
Bueno, pues emocionante carrera la que hemos vivido aquí en Australia en Surf Paradise. Carrera llena de incidentes, carrera con sorpresas, como ha sido el abandono de Volky. Y bueno, aquí podemos ver la clasificación final de la carrera. Primero Cisco, segundo Volky, tercero Spaskis, cuarto Pernia, quinto Cherokee, que ha remontado un montón de posiciones. Pink Killer, octavo Volta, noveno Molly Mori, décimo Isma 16 y décimo primero Volky. Bueno, pues con estos resultados, Cisco se coloca líder del campeonato, relega Volky a la segunda posición, y creo que tenemos por ahí las opiniones de los pilotos sobre la carrera. Vamos a escuchar. Una carrera muy trabajada, desde la quali, consiguiendo un tercer puesto que no esperaba, haciendo mi vuelta más rápida de ese momento, y bueno, a partir de ahí, intentar mantenerla en la salida, que lo he conseguido. Una lucha muy muy bonita con Chemi, que me seguía un par de segundos durante 10-15 vueltas hasta que se ha caído, y a partir de ahí seguí rodando sin cometer errores, cuidando los neumáticos, ahorrando gasolina y un poco más aburridito al final, pero bueno, una carrera muy que me llevo muy buen recuerdo. Pues primero felicitar al podio a Chico y Spassky, creo que quedó tercero, no me recuerdo, bueno, yo segundo con una clasificación con la pole. Una carrera, pues la carrera al principio mala, porque ya desde el principio ya sabía que el coche no, con el depósito que tiene, no llega a final de carrera manteniendo un ritmo alto, y nada, pues a mitad de la carrera ya empezando a bajar el ritmo un segundo, segundo y medio, dos segundos, y hasta que me ha alcanzado Chisco, y en la última vuelta ya pues me quedé sin gasolina y nada, que no llega, que este Ford no llega a ningún sitio. Bueno, pues la carrera de hoy se ha complicado saliendo desde la segunda posición, teniendo a mi rival primero, así que pues nada, he conseguido mantener un ritmo constante y con Volky, y con el resultado de que al final pues he podido ganar con un poquito de suerte.
La carrera ha sido durísima. El coche, pues, el motor tenía que estar aguantándolo porque si no reventaba. Y bueno, total que satisfacción porque he ganado. El pique de Volky ha sido lo mejor de la carrera. Si me esperaba ganar la carrera de hoy, en absoluto. Pensaba que no iba a poder ni acabarla. Y el resultado del campeonato general, pues la verdad es que es satisfactorio. Nunca, no pensaba que iba a poder luchar por la victoria en la última carrera y encima me he puesto líder del campeonato. Bueno, pues nada más desde Australia. Próxima cita 6 de marzo, circuito de Cañelles. Veremos qué sorpresas nos depara allí este campeonato. Os dejo con los mejores momentos de esta carrera. Un saludo, nos vemos.